Hola, mi gente bonita, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran por ahí? Yo soy Kaya y hoy les vengo a compartir un poquito de estos nuevos cambios que han pasado en el homestead. Este animalito que ven por aquí es un pato. Ella llegó aquí y estuvo encontrando nuestros gallineros y pues decidió quedarse a rondar por aquí en el patio. Este no es un pato salvaje, es un pato que está domesticado y de hecho por aquí le estuve trayendo comidita para poder ofrecerle. Ella no se dejaba agarrar, yo no la pude agarrar, pero un día llegó mi hijo y la agarró y la pusimos en un gallinerito donde criamos a nuestros patos, a nuestros gallos, perdón, de engorda. Entonces, como estuvo ahí un par de días ella encerradita, pues decidimos ir y buscarle algunos compañeritos y pues por aquí están viendo los compañeritos que le trajimos. Ellos son patos Muscovy. Y estos patitos no requieren agua, aunque sí les gusta, son patos que pueden andar fuera. Les gustan los bichos, les gustan los gusanitos, las moscas, todo eso que pueden ellos encontrar fuera les gusta. Y lo mejor de todo es que los patitos tienen una super personalidad. Aquí fue el primer día que los trajimos, los estuvimos teniendo en el gallinerito donde criamos todos los pollitos, ya que como tenían solamente una semanita necesitaban calor. Y al parecer, para conseguir patos en el verano es el mejor tiempo de obtener a los patitos bebés porque a ellos les gusta el clima cálido. Así que después de tenerlos un día en el gallinerito donde les estamos dando la sandía, los trajimos a que conocieran a Lily, le estamos llamando Lily. Lily estaba aquí en este gallinero, en la extensión no nos alcanza para poder conectar la luz que Lily tiene ahí dentro, así que decidimos solamente dejar a los patitos en una jaula pequeñita dentro del gallinero aquí con Lily. No sabíamos si Lily era o hembra o macho o qué onda y estamos viendo a ver si ella aceptaba a los pollitos, entonces a patitos, perdón. Ya después de, quiero decir, como unas 4 horas que los patitos estaban dentro de la jaula, dentro del gallinero, para que se conocieran, yo les abrí la puerta para que estuvieran saliendo y aquí Lily pues los está como que identificando. No fue nada agresiva, pero al igual que con las gallinas, siempre tienen como, hay que tener una pequeña cautela cuando los vamos a unir en un lugar donde estén juntos. Entonces Lily por aquí les quería como que enseñar a tomar agua, pero ellos eran muy pequeñitos todavía, así que se cansó de ellos y los dejó, no les molestó, pero tampoco les estuvo enseñando. Yo no sé si ella esté buscando un lugar donde hacer un nido, si ha estado antes en un gallinero, la verdad no sé. Pero yo aquí le presenté a los pollitos y a los patitos, perdón, sigo diciendo pollitos, a los patitos. Y los patitos no los dejamos toda la noche con ella, sino lo que hicimos fue que estuvieron aquí en el gallinero con ella, les estuve dando sandía, les estuve dando comidita y pues así estuve dejando que Lily les estuviera echando un ojito para ver si le agradaban o no. La verdad que no fue tanto su gusto de ella. Una característica que tienen estos patos es que las hembras pueden volar, así que yo siento que ella se fue de su casa y acá nos vino a encontrar a nosotros. Les gusta
meterse al agua, pero también no son muy ruidosos. La mayoría de los patos necesitan mucha agua y les gusta hacer un tiradero. Al parecer esos patos están bien si no tienen mucha agua y tampoco hacen mucho ruido. Los machos son protectores, pero las hembras son un poquito más relajadas. Así que bueno, pues aquí, como les digo, ellos no necesitan agua, pero sí les gusta. Así que en lo que Lily seguía por allá en el gallinero, estuvo cayendo una fuerte lluvia e hizo todos estos charcos por allí, así que dejamos salir a los patitos y ellos emocionados aquí escarbando y escarbando en su charquito de agua. La verdad que no hay nada más bonito que ver patitos en el agua, se emocionan y, o sea, la diferencia entre un pollito y un patito cuando son pequeños es inmensa, ya que los patitos inmediatamente saben qué hacer en el agua, cómo jugar, cómo buscar comida. Los pollitos saben cómo buscar comida, pero no son tan así, tan alevesados como los patitos. Tienen una super personalidad y poco a poco ellos se van dando cuenta quién les da la comida, por ejemplo nosotros, Oh y my. luego te empiezan a Oh my seguir y crazy. te empiezan a buscar. Y cuando los dejas solitos, ellos forman Gracias, una línea mami. y se van derechito para su gallinerito. Now they all want that. I know. You can touch him, it's fine. What's checking the water? The water is like way low now. Bueno, les platico qué pasó. Estuvimos moviendo el gallinerito, no sé si lo alcanzan a ver acá en la esquina superior izquierda. Lo estuvimos moviendo allá porque, como les digo, Lily como que no se veía muy entusiasta de querer estar con ellos. Así que cuando movimos el gallinero, pues Lily se salió y no la hemos podido atrapar. Así que ella anda por acá rondando libre como el viento. Y pues decidimos, todos los días abrimos el gallinerito y decidimos sacar a los pollitos y como que presentárselos a Lily para ver si ella pues ahora sí nos hiciera el favor y se quedase aquí y anduviera con los patitos, ya que pues ella regresa, se va, pero regresa, ha estado durmiendo aquí abajo de este gallinero y nos da pendiente que algún animal se la coma o algo, pero hasta el momento pues ella ha estado súper bien, mujer independiente, sin hijos. Entonces por aquí pues le andábamos como que ofreciendo a los patitos y pues ella dice como que no, aléjalos de mí, yo no los quiero, y a volar pato se fue. Ella dice, yo me fui de mi casa para ser una mujer independiente y ahora quieres darme responsabilidades. Así que Lily como que no aprueba. No aprueba tener chamaquitos, así que pues ni modo, todos los días venimos y tratamos de dejar que los patitos salgan. Ahorita los niños todavía no regresan a la escuela, así que los dejamos que anden fuera con supervisión, pues porque como son pequeños, pues todavía se los puede comer cualquier animal. Y por aquí tenemos gavilanes y también hay búhos que se aparecen. Así que hasta el momento no hemos tenido nada que los ataque, pero pues los estamos cuidando también. Aquí los niños se llevaron a los patitos al río porque del otro lado donde está el vecindario que pusieron hay un laguito, pero en ese laguito pues no, uno no se puede meter ya que no es de nosotros, es de la comunidad. Así que le dije a los niños, llévense a los patitos al arroyito y pues aquí les dejamos que jueguen. Ya que ya no teníamos charcos de agua, les dejamos que jueguen y que anden pues en el agua. También no pueden estar mucho tiempo fríos
porque pues pudiesen fallecer, ya que ellos pues aquí tenían como semana y media, casi 2 semanas de haber nacido, y pues necesitan estar ahora sí que calientitos hasta que les salgan las plumas. Así que ahí se los llevaron a pasear al arroyo y pues como ven por aquí les están ofreciendo comidita. Entre más trabajes con ellos, más más aprenden quién les da de comer. Oh, good boys. It's too big. They can't eat that. It's too big. Give it to the chickens. Give them a little bit of bread. Pan, Logan, pan. Oh, they found the tree. Here, ducky, here, ducky, ducky. Here, ducky, ducky, here, ducky, ducky, ducky. Here, ducky, 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 ducky. Hi. Hi. Hola, Mason. Hola, Mason. Oh. Give me something. He loves flesh. Give me food. Mom. Yeah. We're gonna have to. They know we're home. Ducks in a row. Well, they know where their new home is. Mm-hmm. Uh-oh, that's not home. Yeah, that's not home. That looks like home. Looks like home, but not home. Which one's your favorite? What's his name? Revali. Revali? Revali. Hmm. It's Revali. Thought it was Roberto. What? Roberto. We're not naming him Robert. Are we naming one Pipsqueak? No. No me deja que me acerque. Se aleja cada que me acerco. Ella quiere estar aquí, viene y come, pero no se queda. Y ahorita me está viendo porque me estoy acercando. Hi, Tiki Tiki. Hi, girl. Good girl. Hi, girl. Hi, Tiki Tiki. Hi. Esto se escapó del gallinero. Anda viendo a ver qué traes. A ver cómo reacciona con la gallina. Be nice, tiki tiki, be nice. Good girl. Me deja que me le acerque. Good girl. Hola, Lily. Hola, Lily. Le queremos poner Lily. Pero no se deja. No se deja que la agarre, ni que la toque, ni que le haga nada. Y por culpa de ella fue que nos fuimos a traer a los otros patitos. Ay, trae un zancudo que la anda queriendo ahí. Una mosca, no sé qué. Que la anda molestando ahí. Una
mosca le anda volando y no le gusta. Good girl. Ok, ya no me alejo, no me acerco, ven. ¡Ey, abusadora! ¡Abusadora! ¡Abusas! Por aquí le estaba dejando comidita y viene y come, pero cuando la espanto, se va al laguito. Hay un laguito allá de aquel lado, que es del vecindario, ese que está allá atrás, hay un vecindario allá, y hay un laguito ahí, entonces ella vuela y se va. Anteriormente ya la habíamos atrapado y la teníamos en el ese corral de ahí, pero tuve que mover el corral y la dejé que saliera y ya no la hemos podido atrapar. Ella se va un día, regresa el otro día, pero se la pasa ahí en el laguito, entonces le hemos estado poniendo comida, viene, come, a veces se esconde aquí abajo de este gallinero. Y pues siempre y cuando ella regrese y no se la coma nada, todo bien, porque pues no se siente a gusto con uno todavía. Así que pues ni modo. Pero sí viene y come, así que anda bien. Mientras vamos a entrenar a los otros patitos para que ellos sí anden por aquí picando y caminando. Entonces ya se va, porque ya la vine a molestar. Yo creo que se va a meter ahí abajo del gallinero. Pero le llama la atención estar acá con las gallinas. Ya vieron, la gallina estuvo ahí comiendo al lado de ella y ella ya ni en cuenta. Es con uno que ya tiene el problema. Entonces, ni modo. Ya se va a dar la vuelta. Bye, Lili. Pues fíjense que fuimos a la casa de mi suegra y ella tenía esta alberquita aquí de un pond que habían tenido anteriormente. Lo retiró de su jardín y ya le dije que si me lo regalaba. Ella me dice, sí, llévatelo, todos lo íbamos a tirar. Así que me lo traje y acá dejamos que jueguen los patitos. Les digo, los niños están en casa, así que ellos usualmente vienen y juegan con ellos. Una vez que ya terminan de jugar, vaciamos el agua en el suelo y así pues mantenemos limpio, porque si no estaría súper sucio. De todos modos, a los patitos les gusta jugar en el agua lodosa, así que pues ahí se hace lodo y ellos juegan. Por acá mi mariachi, tranquilo y relajado, se vino a traer las lombricitas que utilizamos para darles como truquitos a los pollitos, y se lo trajo acá para poder ofrecerle otra vez a la Lili. Se quiere ganar su confianza, ya que queremos pues ahora sí que mantenerla segura, ¿verdad? Ella, aunque vuela y ha sobrevivido ahora sí que ya una semana, más de una semana afuera, solita, sin precaución, ha habido un par de búhos que andan rondando, y no sé si estos búhos se la comerían o atraerían otros animales más grandes que la pueden lastimar. Pero cuando viene bajando el sol, los búhos empiezan a rondar por aquí y pues no queremos que le pase nada a la Lili. Pero mientras pues nos tenemos que ganar su confianza poco a poquito, porque ella pues, les digo, con los animalitos o las gallinas no tiene mucho problema. Aquí como que le enfadan los patitos pequeños, ¿verdad? Y pues con uno como que no muy bien se deja que uno la atrape. Cada uno que me la acerco, ella se va, huye, se escarabulle, vuela, y siempre está como que un poquito fuera de mi alcance. Entonces ahí está mi mariachi con su paciencia con los patos que no quería. Él dijo que nunca íbamos a tener patos, y ahora ya hay 5 rondando por acá en la casa, y todo es porque la Lili apareció voluntaria. See, they hear the noise, make that noise. ¿Sí? Oh, you got a weed, bro. You seeing the food we're giving him? She'll figure it out.
We'll get her. We'll get that Lily. Lily! Good girl. Have to sit. I couldn't do that. Oh my. Do this. They're like, nope. She's getting closer. She's alright. She's figuring it out. She like tucks in. Yeah, her neck is like ready to flock them. Oh man. Do you see him? He went. He went. Might be a male. Así que bueno, este homestead sigue creciendo. Por aquí la Lily escondida, los patitos andan rondando, claro que siempre con supervisión. Bueno, pues ya tenemos abejas, patos y gallinas. Espero que tengan bonito día y este video se acabó, chicos.